Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, cambio horario en los domingos de arte y cultura, ¿en impactarte? Nos hemos puesto por las mañanas, mañaneros. Que no ve más luz. Bueno, a mi mano se le ve luz, como blanca. Para mí se ve mejor cara con luz. Claro, bueno, también que te encuentras mejor, que el último directo fue fatal. Pobre. Sí, no está recuperado del todo, pero me Pero bueno, está bastante, por eso hemos cambiado el horario. Me fatigo menos hasta ahora. Sí que es cierto que son malas horas, entre semana, porque obviamente la gente que es cuando juega a las 11 de la mañana, cuando está. No. Y a las 12 del mediodía, un domingo, pues lo normal, como un poco de buen tiempo, lo que sea, o hacer cosas en la casa, también será fácil que no haya nadie. Así bueno, que vamos a intentar. Nos lo hemos tomado como que va a ser visto en diferido. Y si hay suerte y entra alguien, pues bienvenida y bienvenido sea. Eso sí, si alguien entra en directo, pues tenéis puntos de canal. Hay nuevos sombreros, ¿lo leéis? Y si no, pues eso, os perdéis. Pero vamos a ver. Y bueno, hoy Flora nos trae un libro. Sí, y vamos a hablar de un libro de Susana Tamaro, Donde el corazón te lleve. Hola, David, que se vea. Hola, Antonio. Ahí, Donde el corazón te lleve. Bueno, es un libro que lo he leído dos o tres veces sobre... La vez que se lee muy bien un libro, este en concreto, porque lo hice en un taller de lectura de un centro de mayores, dirigido por una psicóloga. Entonces son cursos que da la Caixa, y uno de ellos es el taller de lectura. Entonces supongo que ya sabéis cómo funciona eso, o si no, si sois muy jóvenes, igual. Te reúnes la clase, unas cuantas personas, cada uno con su libro, y te dan de tarea, primero comentamos el libro, la escritora, el porqué, el tema. Después te dan la tarea que leas 4, 5, 10 páginas y subrayes algún texto que te interese más de estos. Y a la otra clase, claro, la sorpresa para mí la primera vez que lo hice, porque tú tienes una visión del libro, pero si éramos 10, ves 10 visiones distintas. Perdón. A lo mejor una frase que tú no te había impresionado o no le habías encontrado nada, otra persona le encuentra un sentido, te lo explica. Entonces el libro, claro, es leído exhaustivo. Yo es que leo muy deprisa, entonces cuando vas a un taller así de lectura me gusta mucho porque lo tengo que releer, tengo que recapacitar, nos prohíben leer más de lo que nos dicen, pero yo como los niños pequeños me lo leí todo al principio y después iba releyendo y me callé que no lo había hecho, claro, porque aunque uno sea mayor, en las clases hace lo mismo que los niños. Lee como yo como. Sí, leo muy deprisa. Y yo como. Entonces, ese libro me gustó mucho, además, no es porque esté encauzado para personas mayores, ni mucho menos, habla un poco del sentido de la vida. Y la historia es de una abuela que ha tenido que criar a su hija, por circunstancias que ahora comentaré. Buenos días, don Xixio. Hola, buenos días. Mauri, buenas, bienvenido. ¿Te pasas? Bueno, supongo que será Mauri, bienvenido, supongo que será. Bienvenidos a todos. Si no os cansáis de oírme. Aquí está don Xixio, aquí está mi madre. Bien, buenas, Mauri, muy bien, estaba muy bien. Sí, tú que estabas el último día, tiene mejor cara David, ¿verdad? A ver, feo sigo siendo, pero... ¿Sabes que el otro día? Bueno, es que hay un cachondeito. El otro día estuve en el día de Xixio. En el día de Xixio me enteré que lo tengo en Facebook. Yo también lo había visto al JR. Muchas gracias, Mauri, que dice que está muy bien mi stream. Muchas gracias. Buenas, buenas a todos. A ver, realmente, Mauri, la gente entra por ella. Por no, mi madre, no, por que mi yo, soy una pesada. Estaba comentando del libro... Ah, muchas gracias, gracias. Dice que voy a agradecer mucho. Enséñales el libro del que vamos a hablar. El libro es Donde el corazón te lleve, de Susana Tamaro. Y comentaba que yo soy una lectora empedernida, pero leo muy rápido, muy rápido. Y ese libro, lo vuelvo a repetir por si no lo habéis oído, que lo hice en un taller de lectura, en un centro de mayores, que unos cursos que daba la Caixa, y hacen talleres de lectura. Entonces, tienes el primer día,
hablas de lo que es el libro, el tema, uh-huh, la escritora, y te ponen tarea leer unas hojas, 10 o 15, depende, y al otro día, la otra clase, de esas hojas tienes que sacar algún comentario o subrayar algo que te haya parecido bien o te haya interesado o te haya impactado. Curiosamente, perdón, te interrumpo, me había dicho ya antes, en esas clases te dicen, hay que leerse 10 hojas y te prohíben leer más, pero a ella le da igual, ella se lee el libro entero, se calla. Yo el primer día me leí el libro entero, no le dije nada a la profe porque soy como una niña pequeña y que nadie se lea el libro, no. Y después... Sí, estaba mi madre tumbada en el suelo con un libro gigante encima. Y le iba, leyéndolo así, tumbada. Y le iba arreglando los bajos al libro. No, iba poniendo pega y pegando hojas. Se le llama talleres a todo. Lo lleva una psicóloga. Que eso lo llevaba muy bien. Después, aparte, ya otra cosa. Bueno, eso no importa. No. Me cogí mucha amistad. Bueno, pues ya. Total, que tú lees el libro y te haces una idea. Pero cuando estás con 10 personas que han leído... Sí, cuando estás con 10 personas que lo leen, son 10 ideas diferentes de esas páginas que has leído. Don Chicho, échale un vistazo a los puntos de canal donde pone sombreros. Total, que es una historia familiar. Es una señora mayor que ha tenido un percance y piensa que se va a morir pronto, porque claro, por edad y ley de vida y tal. Entonces ha tenido una vida bastante... con muchos problemas. Mira, Don Chicho nos pone sombreros. Yo también me depone. Sí, son 10 minutos. A partir de más o menos no es una mierda. Hasta ahí, cuarto más o menos. Nos ponemos sombreros y cada vez que pongáis cambio, nos hemos cambiado el sombrero. Yo empiezo, hola, Oina, y va a la paleta. Sigue, Flora. Bueno, pues resulta que como es una abuela, muy antigua, pues resulta que está cuidando a su nietecita. La coge muy pequeñita porque ella no se llevaba bien con su hija. Y entonces, como ve que la nieta no se ha ido a América porque quiere encontrar su vida, porque está enfadada por muchas cosas, entonces la abuela empieza a escribir un diario, como cartas, cada día va escribiendo. Y allí... Mira, le va dando consejos. ¿Es del Atleti rojo y blanca? Sí, le va dando consejos de cosas. No he puesto cambio, no he puesto cambio. No pongo cambio. Tienes que poner el cambio. Le va dando. O Shisho, cualquier chat que ponga cambio, cambiamos de sombrero. Le va dando consejos para la vida. Porque, claro, un adolescente con una persona mayor, si yo soy pipi calzas largas, pipirota para los niños, soy. ¡La chivana para mí! Entonces, son unos consejos de vida muy buenos y ella se lo deja escrito porque sabe que un adolescente a su abuela no la va a escuchar. Pero allí te das cuenta que toda la problemática que pueda tener esa chica que ha tenido ella y ella tuvo con su hija, que se murió de accidente muy joven, después de un... Sí, Paco Martínez Soria. Después de un proceso que tuvo madre e hija, la chica cogió el coche corriendo y tuvo un accidente y se mató. Y a la madre le queda ay, ¿cómo se dice en castellano? Que está racansa, este regomello. Sí, de que sí ha sido por su culpa. Porque en la familia hay secreto y cuando hay secretos, o sea, si, no se nota en el ambiente. No sería palabra regomello porque llevo la gorra, la boina. Si la boina no me sale la palabra regomello. En las familias muchas veces hay secretos de los abuelos, de los tíos, historias, de lo que sea. Y eso puede que no. Las familias, yo creo que lo bueno es que los nuevos, la gente joven, se entere. Voy a seguir. Que la gente, las nuevas generaciones, a veces es bueno que estén los abuelos, ya sé que son batallitas, pero que se enteren de historias de familia, porque te hace pensar un poco por qué ha actuado la gente de esa manera, porque a lo mejor tú piensas... ¿Habéis visto acostumbrada a las gilipollas? Que yo siga hablando tan normal.
Son 40. 43 años no, pero 40 sí. No, con 3 años no haría, no haría imbécil aún. Ah, ¿no? ¿Y el baile del culo al aire? Era un más, era un 4. No. Si yo me acuerdo, no. ¿Y el mientras tanto? Que era un 4. Bueno, pues con 4, pues hace sí, 39. Ahora cuando acabes te preguntando del baile del culo al aire. No, pero eso no lo hace. No, ya no lo hago, pero lo cuento, pero no lo hago. No puede. Pues entonces está muy bien porque poco a poco, digamos que la mujer se saca de encima. Yo desde luego, como actuó ella, yo personalmente no hubiese actuado. Pero claro, cada uno lleva detrás una herencia. Entonces ella empieza a explicar cómo era la educación, que sería una persona de la edad de mi madre. O sea, yo tengo 71, pues esta señora era... Pasó la Segunda Guerra Mundial y eso te enteras después cuando la va escribiendo, pues que estuvieron perseguidos porque es judía y la niña ni lo sabía. Y pasaron bastantes cosas. Pero antes de eso, los padres eran muy, muy severos con ella, mucho. Entonces, quizás ella con su hija quiso no ser tan severa y la dejó tan suelta que la hija cogió... el movimiento del mayo del 68. ¡Y el mayo del 68! ¡Viva el amor! ¡Viva todo! ¿No? ¡Hey! Creo que lo de la duquesa de Alba iba por mí. Ah, sí, va por mí. Ay, que okay, no sé, yo hablo mejor que ella. ¿Y no te pareces a...? Yo no tengo títulos. ¿Y no te pareces al de los hermanos Marx? No. Entonces, la abuela ahí se va explicando y explica de pequeña una cosa que me impresionó muchísimo, que le pasa a ella, y es cuando ella empieza a reprimir todas sus emociones. Ella de pequeña le gustaba mucho cantar. Todas sus emociones. Emociones. Ya te ha salido duquesa. No, me ha salido... Ya te ha salido ordovesa. De la Argentina, ¿no? Me suena argentino. O también ordovés. Sí, o del cine. O también de bailar un tango, sí. Y ella le gustaba mucho cantar y a veces estaba en la mesa comiendo y cantando y le dicen que no se puede cantar. Está muy mal. Y no la dejan cantar. Y ella vive cantando. Ella tiene dentro mucha alegría, es una niña de 7, 8 años. Y ya cuando tiene ganas de cantar tiene que ser que no lo vea nadie. Pero cantar aquello que estás tarareando porque estás contenta, no la dejan. Marchese. Entonces, después, y digo mucho entonces... En aquella época, en aquella época, ella tiene un perrito que está todo el día con él, está todo el día con él, y el perrito de golpe y porrazo desaparece. Desaparece. Mauricio asustó. Y... Sí. Bueno, tenemos muchos sombreros, hacer, ¿no? Tenemos muchos sombreros. Ella desaparece. Sí, se ha asustado, se ha aburrido de mí, ¿eh? Yo, si querés, me callo. Mauri no está. Mauri se fue. Vale. Y tampoco me sé las letras, chicho. El perro resulta que se puso enfermo y se ve que lo tuvieron que sacrificar, pero el padre no le dice nada. Ah, mira, pues ahora no me lo cambia, pero como aún no pasó los 10 minutos, me lo cambia el perro alcetines duende. O sea, encima del sombrero me tengo que poner el perro alcetines. Dame otro sombrero y no me... No, no me cambió el sombrero, pero me ha puesto... Haga el perro alcetines, pero como aún pero ha pasado... te pones el sombrero del calcetín. Pero como aún ha pasado los 10 minutos de los sombreros... Pero yo me pongo el calcetín... ¿Qué es el estrón? Los calcetines nunca me acuerdo, pero apuntan, ¿eh? Sí. No. Sí, te ayudo yo. ¿Sabes qué pasa? Que antes no había molla. No había molla, sí se aguantaba. Ahora te vas de sacar y poner un buen trozo. Yo te aguanto esta mientras. Sigue contando el libro. Esto mola más si sigues contando el libro. Bueno, pues... eso es muy dramático para una niña pequeña. Y entonces cuando ella decía, ¿y el perro dónde está? Y el padre le dice, el perro se ha muerto porque tú no lo tratabas cago bien. En la... Sigue contando. Y claro, ella cogió un trauma muy grande de pensar que era la culpable de que el perrito se había muerto, que el perrito se murió porque se tenía que morir. Y el padre dice, es culpa tuya. Hostia, me le pone las otras gafas. Dame. Que no, sigas contando. Es que lo has puesto al revés.
Bueno, habéis visto que es un poco patoso. O sea, ahora, es que es un perro. Y ella se sintió muy culpable, entre y le cogió mucha tristeza por culpa del perro. ¿Dónde tengo yo mi...? No me extraña, le coja mucha tristeza por culpa del perro. Si es este perro. Y yo con la pluma. Tengo curiosidad de si os estáis enterando de más libros. Sí. Entonces, esto la marcó mucho a ella. Pero ella, cuando al final se casó, con su matrimonio no iba muy bien, no era feliz, fue una persona de muchas depresiones, y eso lo cuenta su nieta. Cuando su hija, pues estaba metida en drogas, estaba... Exacto. Y ahora pasamos cuando... El problema, que por qué eso se queda su nieta, porque su hija, pues tenía muchos problemas, era la época del mayo del 68, se mete en muchas drogas, se mete a ir a hacer meditación y cosas de ese estilo, y como la madre es una persona burguesa y acomodada, la hija la odia, porque ella, la hija, claro. piensa todo eso. Pero la hija piensa todo eso con mucha comodidad, porque yo también odiaba a los burgueses, pero teníamos que trabajar, Antonio y yo. Claro. Si pierde un peso, como se invierte en las drogas, normal, Shisho. Igual nosotros hoy también. Entonces, la hija odia a la madre por su posición burguesa, por aguantar el matrimonio y por aguantarlo todo. O sea, pero ella la odia, pero con todo el dinero, la madre. La madre le compra un piso en París. Ah, mira, la que odio. La niña está yendo a un gurú que necesita un montón de dinero porque dice que le va a dar clases para que pueda ejercer ella. Y lo que le ha hecho es como una secta, que le ha limpiado la cabeza, le ha limpiado el cerebro. Es una persona muy, muy inestable. A lo mejor porque la madre, como tuvo una educación tan férrea, le ha quedado dar mucha suelta a la hija, pero no se saben explicar. El caso es que la hija es fruto de una aventura que tuvo esa señora. Y siempre lo ha tenido escondido, no lo sabía ni el marido. Pero se subyacía, porque ella tenía mucha depresión, ella estaba muy mal, se fue a tomar las aguas a Suiza. Fíjate, si yo hubiese podido tomar eso, mismo, no hubiese tenido depresión. A mí ahora mismo me está pasando como a Rafael con los juegos, me he perdido. Bueno, esta abuela, cuando llega un momento que tiene una hija, pero no es hija del matrimonio, es hija de un amante, pero lo tiene muy escondido. Entonces, cuando tiene la niña, ¡ay, me voy a sacar eso, me da calor! Cuando tiene la niña, le dice a su marido que es suya, el marido se lo traga, más o menos, y hacen una vida convencional, o pero sea, este ambiente... Más o menos, no, te lo traga o no te lo traga. La niña lo tiene que notar. Y la niña es esa chica que en el mayo del 68... se hace, exacto, la hija que tiene es la madre de la nieta, Shisho. Que suele ser así normalmente. Exacto. Entonces, la vuelta entonces, la chiquita, que es una hippie con el bolsillo lleno, que había muchos, una hippie polla, la madre le compra piso, como he dicho, le paga todos los caprichos, le paga la universidad, que no hace ni una. Cada curso le dura un montón, se va de viaje con... No, y ahora te explico cómo se queda con la nieta. Y con la hija se lleva muy mal, y cuando la hija ya le pide mucho dinero porque quiere dárselo al gurú este que le está lavando la cabeza, la madre se niega. Cerebro, y tienen una discusión... El cerebro, la cabeza, los hippies mucho no, que la lavan. El cerebro. Y tienen una discusión y la madre le sale, porque ella dice, mi padre no diría eso, y a la madre le sale decirle que ella piensa que toda la vida ha sido su padre, sí, también seguro, el que le dice que toda la vida era su padre, que no era su padre, que era fruto, que haría frío, que era fruto de una aventura que tuvo la madre. Entonces la hija, enfadadísima, coge el coche, se va corriendo y se mata. Entonces la niña no tiene a nadie más en el mundo porque no se sabe quién es el padre,
porque claro, los hippies era amor libre y todo eso, y la abuela va y recoge una niña de 3 o 4 añitos y es cuando la cuida. Cuando la niña, que no sabe nada de nada de eso, se hace mayor y es adolescente... Sí, este es un libro súper animado, Flora, es algo que... No. Entonces, la abuela, cuando la nieta ya... Luego la hija, ¿verdad? Sí, la hija bastarda. Y ella explica que pasó todo lo de... Por eso explica su carácter, su educación. Y así la nieta se va a América porque... Y se mata. Se ahoga, ¿no? Y entonces ella escribe... ¿Ha dicho se ahoga? No, se ahoga. Ajá. Se le queda la casa pequeña, de estar con su abuela, que cuando es pequeña es todo muy bonito. Exacto. Entonces la abuela le da consejos para su vida, para que no le pase lo mismo que a ella y que la madre de la niña. Que la madre de la niña, pues, no sé, en el libro dice que a veces en un río nosotros pensamos que llevamos el timón de nuestra vida. Sí, es genial, lo sí. Yo leería ahora mismo. Cuando no sabes qué hacer y piensas que tú llevas el control, que es lo que le pasaba a su hija, pues eres como una hoja que va por el río. O sea, tú vas por el río, vas flotando y dices, yo llevo el control. Pero no, el control lo lleva el río. Bueno, en este caso, si fueras una hoja, o te hundirías, o te comería un pez, porque con este libro, claro, has de morir aunque seas una hoja. Matas el perro por hambre y luego te estrellas con el coche para animar a tu hija. Después le da consejos así, ¿no? Le explica el por qué la relación de ella con su madre, que la niña no lo sabe, no sabe quién es su padre. Ella siempre decía que su padre era un príncipe, no sé qué, mentiras a la niña pequeña, también como la mentían sus padres. Y después le comenta eso, que las personas un poco tendríamos que ser como un árbol. ¿Qué es eso de la maqueta? Dice que el papá árbol se metió a vivir en una maqueta. No lo sé. No lo he pillado. En una maqueta, en una casita de esas, de suyas. Entonces, tú quieres, para poner un ejemplo, de un árbol con una persona. Si tú tienes pocas raíces y parece que tienes muchas hojas, que todo el mundo, ¡ay, qué bueno es! Bueno, a la primera de cambio te tumba. Cuando tienes un problema o algo, ¡pum!, te vas al suelo. Si tienes muchísimas raíces pero no sacas hojas, estás todo dentro, muy introvertido. Lo ideal es coger la estabilidad. Ah, se le queda pequeña la casa, puede ser que la maqueta. Es coger la estabilidad de tener suficientes raíces. Por eso le habla de la vida, de toda la familia, para que coja raíces, que sepa de dónde vienes. Y salir fuera con flores. Que la proporción sea más o menos normal. Que, o sea, al final es salir con flores. Yo es que no me van las flores. No, pero decir flores dice ideas, dice pensamientos. No podría pasar en la actualidad, no. Hombre, aquí hay consejos, ¿no? Que dice de... Y así, una pregunta curiosa. Te lo han leído y nos han explicado. ¿Hay algo que no ponga en peligro el suicida cuando lee este libro? Hombre, el amor que ella tiene por su amante... Porque es una persona, sí, ella es una persona que no ha tenido buena vida. Ni la tuvo su madre ni ella. Pero no hay nada alegre en el libro, ¿no? Absolutamente nada. Hombre, sí, cuando está con la nieta y ponen los belenes y todo. Y, hombre, que hay mucho alegre. Pero la mujer esta es una persona de principios del siglo XX, sobre los años 40 o así, cuando la guerra... Ese libro te enseña a ponerlo con hippies. Entonces enseña dos generaciones que en los años 60 se cortaron mucho, porque el 68 quiso cortar con toda esa generación. Pero claro, enseña el amor libre también, pero que a la chica no le fue bien, no supo sus sentimientos, se dejó llevar, odiaba mucho a su madre, pero no tenía pensamiento propio, ni siquiera quiso estudiar en la universidad, ni estudiar filosofía, si querías, o podía haber hecho lo que quisiera.
Sí, no sabía que la preñó. Se supone que... Se supone el perro no fue porque se murió. No, no. Claro, y la hija, pues la tenía de amiga en amiga, tampoco era una madre cuidadosa. Yo no sé la madre si fue muy cuidadosa con la niña. Tenía épocas de mucha depresión y eso un niño lo nota también, porque el niño la cara bien. Sí, estaría en una fiesta, sí, y se lió un poco. Un porro por allá, claro. Una orgía por aquí, otra orgía por allá. Claro, entonces la hija de esta chica la cría la abuela con toda la problemática que lleva, y cuando la niña en el colegio le dicen que tendría que ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Seguro, Juliana, no estoy seguro. Que tenía que ir al psicólogo o al psiquiatra. Pero la abuela confunde lo que fue su hija, que empezó a ir a un psiquiatra, a un psicólogo, pero que era ese gurú que le sacaba el dinero para poner una casa, para irse de viaje, que a lo mejor él acabó siendo el padre, vete a saber. Esa persona, no, el padre sería el gurú. Y aunque en el colegio le dicen que la niña necesita un poco de tratamiento, la abuela se niega en rotundo. Claro, una abuela criar una niña que no tiene madre, que la conoció muy poco, claro, y la abuela se niega. Entonces, por eso la niña llega un momento cuando es adolescente, ya tiene 18 años, que dice, o me voy al psiquiatra o me voy a América. Ya está. A ver mundo. Y la abuela le paga, porque esos tienen pelas, tú, encima, para, o sea, que se vaya a América ricamente. Así también me deprimo yo. Mamá, o me voy a psiquiatra o me voy a Australia. Pues te vas a ir a... A la mierda. A diálisis. O sea, la mierda. O sea, esto es una madre deprimiendo a un hijo. Claro, claro. Eso es que son gente que les falta. Entonces la abuela, digamos que recapacita y se da cuenta de todo y escribe esas cartas, que es en el taller que somos de personas mayores, te enfoca un poco en no decir que todo es culpa de la juventud y tal, ¿no? La juventud es lo que nosotros les hemos hecho o les hemos educado. Hostia, y las abuelas son... Bueno, me callo. Porque a veces dicen, ¡ay, es que los chiquillos ahora tienen muchos juguetes! ¿Y qué? Porque se lo regalan quien se lo regala. Tú educas y pides a los reyes o al Papá Noel, pues ellos piden, pero también se le puede indicar al Papá Noel, a los reyes, no le traigas pistolas y tráele un juego educativo, por ejemplo. Pero es una forma de sacar al niño o al niño, pues que jueguen con lo que quieran. Exacto. Yo no le quería comprar pistola a la... Por si salía agresivo. ¿Eso salió agresivo? Y cogía una rebanada de pan cuando estaba en el hospital y hacía pam, 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 pam. Sí, que era lo mismo. Se comía el plátano y hacía pam, 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 pam. Total, que un día que le hicieron una prueba a eso, salimos en un kiosco, le compré un juego de todo. Del Chedi, la pistola. Y no jugó. Y ahora mismo soy... Sí jugué, que me acuerdo yo. Bueno, jugó, pero poco. Igual disparaba las barriguitas de su hermana. Yo qué sé. Disparados a todo, yo jugaba a mi manera. Pero quiero decir que tiene que haber un poco de todo. Y no es culpar todo a los jóvenes, que también hay que dejarlos desarrollar. ¿Y? Pero hay que explicarles muchas veces que en las familias, pues, hay cosas y a lo mejor dices, ay, ¿por qué mi abuela es así? Y a lo mejor ella, si te cuenta su vida, dices, jolín, pues bastante, bastante bien está. Aún podías estar más tarada, ¿no? Por ejemplo. O a lo mejor te hasta un tarde te has dormido a la mitad y dices, oh, sí, abuela. Como yo contando ese libro. Pero la verdad es que está bien. A veces son batallitas, pero conocer las historias de que a lo mejor, pues, tu abuela ha tenido dos novios o otras cosas, a ver, sin tan... El tema es que está bien que la sabiduría de los mayores que te cuenten las historias y las conozcan. A la séptima vez ya dices, no, a ver, hombre, no. A ver, abuela o abuelo, ya son siete veces que ya, esta... que ya sé que te traumatizaron con el perro cuando te dijeron que era culpa tuya, pero me has contado 14 veces. Esta no lo cuenta, esta lo escribe. Y si me lo cuentas 15 veces, ostras, pues vale, ya, te pilla un perro, ya pilla la indirecta. ¿Qué quieres, un caniche, un chihuahua, un San Bernardo? Ella lo escribe para cuando se muera y su nieta vuelva a la casa,
encuentre las cartas con la historia de la familia y su forma de pensar, de su madre y por qué actúa así y actúa esa. Ella reconoce que en momentos que la madre estaba, la vio muy, muy, muy delicada, igual tenía que haber estado más encima, no hacerle caso, cogerla y llevarla a un médico. Pero no quiso hacerlo y después se arrepintió. Que a lo mejor la hubiese llevado, tampoco hubiese solucionado nada, no lo sé. Pero son esas cosas que se van haciendo una bola en el pensamiento de ella, la forma de cuidar una nieta, claro, una abuela sola cuidando una nieta, la abuela mayor, la nieta ya desde pequeña, pues la nieta llega adolescente y se llevan fatal. Si se lleva fatal con un padre, con una abuela, con una madre, con una abuela, peor. Y entonces pues se va a América y ella ya le escribe todas las cartas para cuando vuelva. Que sepa... Y al final vuelve y la lee, que es el tema. Sí. Cuando la lee, ¿la abuela está muerta ya? Sí. ¿Entonces ella llora mucho? No, va a buscar las raíces de la familia. Porque mira, no conoce a nadie más que la abuela, no final, tiene familia. Es un buen final, a lo mejor la lee, se siente mal, se deprime y se suicida, es lo normal en este libro. Va a verla, pero al final coge su vida. Porque la abuela, al final de las cartas, lo que le dice que... Lo tengo ahí apuntado para leer. No lo voy a leer porque os estoy aburriendo. ¿No se están aburriendo? ¿Sí, estás vivo? Supongo. Yo no iba a romper. Tú piensa que... Al final pone, mira la película. Exacto. O mira Flora contándotelo. Bueno, al final dice lo de las raíces y la copa, que cuando su nieta se sienta confundida, porque claro, es una persona con 20 años sola en el mundo, no tiene hermanos, no tiene tíos, no tiene nadie. Entonces, claro, es una niña que ha crecido sola con su abuela, están fuera de lo normal. Y le dice eso, que cuando se sienta confundida, que se siente, que piense en tener unas raíces, en tener... Pues sí, sí, habla mucho de la jardinería y todo, la madre, porque tiene una casa con jardín, en estas épocas, que son gente de dinero. Y al final de todo del libro le dice a la hija, a la nieta, ¿o lo quieres leer tú o lo leo yo? Léelo tú. Y luego, cuando ante ti se abran muchos caminos y no sepas cuál recorrer, no te metas en uno cualquiera al azar. Siéntate y aguarda. Respira con la confianza profundidad con que respiraste el día que viniste al mundo. Ahora diréis todos que no os acordáis ni yo tampoco. Bueno, yo por ahí no estoy de acuerdo, yo cojo el camino al azar. Sin permitir que nada te distraiga, aguarda y aguarda más aún. Quédate quieta, en silencio, y escucha tu corazón. Y cuando te hable, levántate y ve dónde él te lleve. Vale, David dirá, para que se lo tronchen. David dirá, si yo ya me llevo el joya por el corazón. Digamos que no haga las cosas al azar, que se lo piense. El segundo libro, la nieta... No estoy de acuerdo, ¿eh? Que conste. Porque a veces el corazón, ya te he dicho yo, te lleva a un sitio y te lo tronchan, ¿no? No, no por eso le espera, aguarda, elige el camino correcto, déjala por culo. Que si espera, aguardo, pasa la vida así, Bueno, aguarda unos momentos, que lo piense un poco. No sé, eso ya cada uno puede hacer. La chiquilla vuelve, lee las cartas, entonces se entera que su madre eran judíos, porque ella habla de momentos que tiene mucho miedo. Y en un momento de la historia, a ver, si tienes que tener un problema muy grave, si el corazón te habla, si te da un infarto, te habla poco, ¿no? Yo voy a escribir una versión que se va a llamar Donde el estómago te lleve. Claro. Y haré una ruta por la cocina. Por todos los... Porque ahora no sale. Pero si va al supermercado... Donde el corazón y el olor le llueve... Donde el estómago me lleve, pues... Te irás a donde la panadería y todo eso. No, porque la pasta fresca y no se huele. Mira los canelones de mi madre y esas cosas. Pues la chiquilla, cuando vuelve y ve la historia de su madre, se entera que tenía hermanos, porque empieza a buscar, porque ella dice dónde vivía, sus padres y tal, y empieza a buscarlos. Porque ella se acuerda que en un momento
del año 68, que hubo no sé qué movimiento de guerra en el mundo y tal, la abuela se asustó mucho, Y se acordaba de cosas de cuando era pequeña. Porque, claro, eran judíos y tuvieron que salir corriendo y les pasaron bastantes cosas, se ve. Entonces la chiquilla quiere preguntar si hay algún vivo hermano de su abuela o primo suyo. Y los encuentra que están en Israel. Y ella se va allí porque los quiere conocer. Los conoce, los saluda, pero no es su vida. Ella allí no. Entonces ella conoce su familia, dicen que quedarán en contacto. Ah, que está con la minería. ¿Con qué minería? Pone minería, ¿verdad? Sí. Soy minero. Bueno, pues estará haciendo cosas de minería. Soy minero. Y la chiquilla, pues eso, conoce la familia, ve que es, que no tiene nada que ver con ella, porque ella ni se siente judía, ni se siente por estar en Israel, los reconoce todos, los ve, los saluda, está allí un mes, y se vuelve a donde está, que me parece que es en Italia donde viven, y se vuelve a la casa donde su abuela y empieza a hacer pues su vida. Pues mira, el estómago a mí a Italia sí me llevaría. Claro. También podemos pasarnos por Francia. Entonces, donde estaba, ¿qué era? ¿Luis XIV o Luis XV? ¿El cual? El de la peluca. Aquí está David, de la familia, creo que es el tercero o el cuarto. No, que todos han nacido antes que tú. 1, 2, 3, David IV. Porque si hay otro más antiguo que había, no me acuerdo quién es. Eso es. Soy como Luis XIV, ¿no? Sí, ahí está. Muy bonito él. El rey mongol. No veo una mierda sin gracias. Ah, bueno, esto es el stream, ¿no? Sí, eso es el lo que va a salir. El comando. Lo ha puesto Don Shisho, el comando de Antonio. El comando de Antonio es: si ant es hormiga y onion es cebolla, Antonio es hormiga encebollada. Claro. Esto, Antonio es hormiga encebollada. Bueno, a Don Shisho está con la minería. Y todo esto no por el calor, porque la limpia muy bien y me voy a asfixiar con lo que huele. Sí, huele a desinfectante. Ya te digo. No, para que no te fijes. Es que en lugar del spray he puesto el frufru. ¿Aunque era más sombrero por ahí? Sí. Ah, poner unos cuantos más para hacer esto más ameno. Aunque no hayan puesto el este. Pero no, este a mí no me entrará, ¿eh? Bueno, más o menos. Sí, que era de tu padre. Este es el que no te entra. Pero te queda como los de... Este era bien este. Hola, bienvenido. Este es para hacer... A los años... Me 50, falta la gana. ¿Qué es? ¿50 o 40? Para ser mimo. Bueno, también es... ¿Dónde salgas? Eso como las actrices de Hollywood. ¿No? O las de aquí. Y ganarse la vida de alguna Mira, manera. Mira, esto sería como esa señora del libro, que son gente bien, que se vestían con... ¿Cómo se llama? La de cabaret. Laisha Minnelli, sí, yo también tengo napia. Y un poco Frank Sinatra, ¿no? Eso. Frank Sinatra y Laisha Minnelli en cutre. O en más interesantes. Yo de aquí a donde abajo el doble. Y es como el de la naranja mecánica. Ostras, es verdad. ¿Sí? No le des ideas, ¿eh? Porque con las ideas asesinas que tiene a veces. Según con quién. Yo me salvo porque le hago la comida, ¿eh? Si no, ya veríamos. Yo, cuando la vi hace tantísimos años, a mí me impresionó mucho, ¿eh? Ahora después ya te acostumbras a ver cosas así, pero la naranja mecánica fue un boom en su época. Porque tiene unos años ya, ¿eh? Sí, tiene unos años. Yo, de hecho, yo creo que no había nacido cuando se hizo. Es ese... Es ese sadismo humor inglés. No, humor es norteamericana, ¿no? Es sadismo puro y duro. Es sadismo puro y duro. Sí. Que van allí. Vamos bueno, a matar pues, por matar. Pues aquí tenemos la sandía mecánica. ¿Por qué? A mí me queda la oreja fuera aquí.
Le cae bien el bombín a mi madre, lo estoy viendo. Pero ya parece Adri en Inglaterra. Con 800 años menos, claro. No, porque ella va de rosa. Sí, ahora hay películas peores. Hubo momentos que las primeras así fuertes impresionaron mucho a la gente, como... Impresionó mucho, joder, La semilla del diablo. A mí me impresionó. Y yo la vi y dije... Oh. Pero la de la niña que da la vuelta a la cabeza... El exorcista. Aún salía que, por favor, que la gente que estuviese mal del corazón o eso, se lo pensase antes de ir, un montón de cosas así. ¿Qué le pasó? El viento se llevó. ¿Qué le pasó? El viento se llevó. ¿Qué le pasó? ¿Que se hace pesada? ¿Dices? Señorita Carlata. ¿Está censurada ahora? No me digas. Por racismo, seguramente. Bueno, yo me he leído el libro de Lo que el viento se llevó. Y el Ashley, porque está el que es más gamberro, digamos, el moreno, por racismo y machismo total. El Ashley, el buenecito, el rubito... A ver, yo he censurado una película en una época... No. Que se vea que en aquella época pasaba eso. Es que si censuras, también condenas al olvido. Exacto. Bueno, pues el Ashley fue uno, en la película, en el libro sale, de los que fundó el Ku Klux Klan. Y era el más... En la película no sale. Y era muy gentil y muy buena gente. Sí, pero después se ponía la capucha y no veas. Sí, claro. Sí. Es como ahora el Quijote... Yo qué sé, pues entonces a las mujeres se las trataba como se las trataba. Yo bueno, creo que tiene que quedar... Los libros de historia se han censurado en democracia. Sí. Pero yo era pequeño, la época de cierto dictador se pasaba por encima en clase. Entonces muchos niños han crecido sin saber que había habido un dictador. Pero... Y por eso ahora ciertos partidos tienen poder. Claro. Como no se ha la gente de que aquí hubo un dictador y que es tan malo ese dictador como el que hubo en Alemania, que hay un documental alemán con todo que ver sobre nuestro dictador, que es como que los alemanes dicen, perdón, tanto meter con nosotros... Pero mira, otra vez en España tenéis más fuerzas comunes que nosotros. Ya terminado. Pues... Me quito el sombrero de pensar. Lo que es... Ay, ¿qué estábamos diciendo? De que hay machismo y hay mucha cosa. Se tiene que quedar porque se vea que en los años 40, 50, 60 había. Y si vas viendo las películas, vas viendo cómo cambia. Ahora es otra clase porque ahora matan muchas mujeres. Pues si hay películas que lo enseñan, pues se tiene que quedar. Pero cada época ha tenido algo. Y si queda en el cine y en las novelas, que refleja la sociedad... Aquí hay debate. Francisco dice que en la época de Franco habían cosas buenas, aunque pocas. Bueno, es igual. Siempre hay buenas y malas. ¿Sí? ¿Que había menos paro? Sí. No. Porque había un país que reconstruir que lo había destruido él. Bueno, hay quien terminó. A ver... ¿Y yo qué? Que yo estoy calvo. ¿En serio? No sé, es el primero que me ha salido. ¿Cómo va? Uno pequeño y uno grande. ¿Y por qué tenemos un gorro en una cantina mariachi? Porque parece que ya hemos ido a las reuniones de la hija de esta. Me veo profundamente redondo de cara. La tigresa de 71 años. Y el gilipollas de 41 años. Oh, ya. Y la gilipollas. El gilipollas de 43, boludo. Yo que hice que iba con esta pinta. ¡Ándele, ándele, ándele! ¡Ándele, ándele! Bueno. ¡Que viva México, cabrones! ¿Quieres ponerte este? Pues que así es que este rasca, ¿sabes? Es que ya que los he sacado, los sacamos. Los ponemos todos. ¡Ay, Gerard, turista, turista! Esto no... Ya está hablando, no quería... Es el momento... Mira, el de bruja... Y el de mongolo 2. Con la punta chafá que está rota. El de mi madre es el mío, es lo que sea del gilipollas. También es un poco de Bob Marley. No es de Bob Marley, es de ridículo simplemente. Aunque lo llevaba mi hermana, todo el tiempo. Sí, pero no lo llevaba para hacer el burro. No, ella... Ay, este está muy bien, este estará muy bien para ti. ¿Qué va a pensar la gente cuando tú digas que este gorro está muy bien para mí? ¿Lo has sacado? Es que en esa obra estuviste muy bien.
Bueno, pues bueno, voy a poner un gorro. Según mi madre, está muy bien, está para mí. Está muy bien para pero cuando... No, pero no porque yo merezca llevar este gorro. No, hombre, no. Lo llevaba para actuar. Era un preso. Pero también fue juez con la peluca. Y fue de todo. Pero claro, es que hacía caras. Y tenía... como ahora no hago. Y yo, como soy un poco bruja, más bruja era mi madre. Yo no lo soy. Total. Soy una bruja chafá porque mira, esto está roto. Yo creo que lo voy a cortar. No, no pensé en hacer TikTok, no. Bueno, miento, tengo TikToks hechos, pero no bailando ni nada, sino poniendo voz a doblajes. Cuando TikTok empezaba. Haciendo gilipollas, pero no, lo dejé rápido, no es lo mío. Pues él tiene un vídeo que lo hizo con su primera novia, con Diana. Oh, por Dios, no, en serio, el corto. Un corto que entraba y salía cambiándose de ropa, que es genial. Ah, lo único punto bueno del corto. Fue el trozo ese. El resto del corto era una puñetera mierda. No estaba bien. No, el TikTok no tiene... ¿Por qué? ¿Se puede ver? ¿Tú no sabes el TikTok? Sí, yo lo he visto a veces. Alguien haciendo el tonto, pues tú... ¿No te conviene que haga TikTok? No, yo no tengo por qué salir. Ah, sí, no lo voy a hacer. Ah, pues sigo yo. Yo te ayudo. No, por Dios. Vaya par. Eso lo ve gente conocida. Esto, pues... si le cuento a Madoski que nos hemos estado poniendo sombreros... ¿Cómo está haciendo gilipollas? Pues seguramente cuando pueda lo verá. O sea, lo verá gente conocida. Pero puedes hacer TikTok, es cositas pequeñas de teatro. Hay que ir poniéndose. ¿Pero por qué le animas a mi público? Si ya tengo bastante con llevar el blog. Con el Twitch. Pero como ahora no haces teatro, pues tienes que hacer cosas, sketch cortos de un minuto. Se hace con el móvil. ¿Y qué? Yo te lo hago, tu padre lo aguanta. Yo lo aguanto. ¿No se tiene que aguantar el móvil o cómo se hace? No, lo apoyas en cualquier lado o lo haces en plan... Lo pones en un sitio, como ahora, en lugar del ordenador, el móvil. Bueno, ya veré. Vaya de TikTok a Twitch. Bueno, lo miraré, pero de momento... Ya veré. Aquello lo puedes hacer a la hora que quieras y lo subes, ¿no? Sí, es una forma de promocionarse, pero no me toquéis la moral, que ya hago el tonto 24 horas al día. Bueno, pero ellos no te ven 24 horas. No, por suerte, pues si no ya no tendría amigos, bueno, no tengo casi. Y si me vean 24 horas al día, yo creo, gilipolleces, ¿tantas horas me aguantas tú, mi padre? Don pues Chicho. Puedes poner, yo he visto cosas que son verdaderas tonterías, ¿no? Porque mira, pilotes, claro, son de vanes. Vamos a ver, verdaderas tonterías las ves... Verdaderas tonterías las ves continuamente en mi Facebook. Ni de rebote en el RFM. No, tonterías de TikTok, que a veces salen. Tienes que poner cerdo. El cerdito es cortito, es poco, porque asfixia un poco. Y no sé, bueno, respira bien los cerdos, por Dios. Mira, estoy haciendo cerdo con el gorro en la cabeza para... Me callo, iba a hablar de una gaviota ahí. Quítatelo ya. Lo hemos puesto para usarlos. Pues sí, puedes hacer un TikTok. Ay, Dios mío. Yo es que no sé, aquel vídeo ya no lo tenemos. Ya lo miraré, prometo que lo miraré. Tu padre te puede ayudar a hacer el TikTok. Madre mía. Lo consultaré con mi creativa. Pues hacer por un minuto, pim pam, se hace. Aunque si lo consulto, yo pienso que me va a decir que también, porque así hago más el bobenco, me dirás. Claro, veo bien que el tío ha muerto. ¿Quién?
con un texto un poco machista, pues veo bien que el tío aparezca como muerto y ponga por gracioso. Bueno, en mi TikTok contenido machista, político, no va a tener. Pues no, no, son nada, nos vamos. Va a tener contenido estúpido, es pues sí. Contenido. Mira, hay un contenido, no sé, he colgado en... Así, lo que he colgado en Facebook, que pone... lo tengo en mis amistades de hace poco, que es AJR. No, eso no es nada. Que es AJR. AJR, bueno, son las iniciales de... Del nombre que tiene Shisho en Facebook. Sí, pero JR... Pues hay gente que no sabe, que puñetas va el tema y se está descojonando en la publicación de JR en la amistad. Hombre, no sabe porque no habían nacido. No, que no sabe, va el tema. Ya. De dónde nació la tontería. Es una tontería entre Shisho, Rafem y yo, y la gente se está descojonando. Y a veces dice Rafem, la gente se ríe si no sabe, Eva. Dice, se ríe, estamos tarados, ¿no? O algo. Y yo, seguramente sí, se ríe, estamos tarados. Bueno, yo que termine. Bueno, yo no me meto en discusiones, en temas, pero no comparo feminismo o machismo. No tiene nada que ver. No, no, que los TikToks que hablan de una cosa o de otra, por eso dice que no. No, yo lo de feminismo tengo en contra. Pues no. Lo mismo. Ya, pero que gente, a veces para... lo mejor es hacer un humor neutro. Lo mejor es hacer un humor absurdo, que lo hago yo. Uh-huh. Y lo que pasa algún día, lo pasa, no sé cómo hacerlo, y tiene que pasar la pandemia y todo, y no. O a lo mejor no sé si habrá. Sí, dice que es horrible, pero que eso, que a veces es horrible lo que se llega a ver. En TikTok sí, se llega a ver bastante chorrada. Pero no sé, ya veré si me animo. Pero. Me tiene en hacer de dentro. En un momento de aburrimiento máximo. Más gilipollas máxima contenida que hay que soltarla. Y grabar un TikTok. A veces, eso tengo que verlo yo. Son muy cortitos esos. Sí, sí, lo sé. Si yo tenía TikTok y grababa cosas. Sí, sí, yo tengo mis tonterías de TikTok. Bueno, también puedes hacer alguno de Flipadoski. Es que el tema, sí, claro. No, si los comentarios que me lleguen puedan llegar a hacer, no hago caso en ningún lado. No, porque hombre, te llega de todo. Sí, hay muchos haters en TikTok, me han dicho, hay haters. ¿Qué es hater? En los contrarios seguidores. La traducción sería como odiadores, ¿sabes? Bueno, que se ponen allí para... Para joder. Para llevar la contraria y fastidiar. Y para molestar, sí, ¿no? Sí. No. Sí, que como el jefe los jode a ellos, ellos aprovechan para joder ahí. Para joder al mundo, sí. Claro. Es gente, eso es gente que es un rebote. Es un... El revés es una ampliación con... ¿Ves? Si llevo sombrero, no se me ve el pelo tan blanco, yo a la mía. Pues ponte sombrero. Y entonces, este no me lo he puesto. Sí, ese sí que te lo he puesto. Ah, sí, sí que me lo he puesto. Sí, sí, la hizo Minelli, la gata no me queda, pues, a mí no me queda tan mal. A ver, ¿cómo me queda? Me grabo un culo. A mí no me entra. Te quiero decir. El de la frente ancha. Tienes mucha frente, ¿eh? Sí. Tienes mucho cerebro. ¡Ay, abotillo! Si me pones en blanco y negro, haciendo así. Sí, pareces. Es que no sé qué... Cuando... El gordo. Y yo no puedo ser el flaco, porque yo estoy gorda. Entonces, el gordo y la gorda. Por ejemplo, el TikTok ese de la escoba, tenía miles de comentarios en plan machista, y que el tío del vídeo era machista y mil cosas así. Es que yo, si yo por lo que me has dicho, es un tío machista del vídeo. Pero a lo mejor no lo hizo con esa intención y se ha tergiversado todo, que ya sabes. Bueno, hay mucho humor casposo. Yo a mi padre para reñirle. No. Claro, pero se hace sin querer. Pero bueno, yo realmente, yo veo un vídeo así y... Queda uno que no nos hemos puesto. Yo veo un vídeo así y no comento directamente. El de ir a la playa. Yo no comento directamente, lo miro, digo, ah, pues vale. Yo no comento nunca nada. Y cuando tú juegas, digo, hola y adiós. Sí, sí, el esfuerzo. A que a mí no me gusta escribir. Ya. ¿Solo era ver ese sombrero? Yo creo que nos los hemos puesto todos. Ah, qué bien. Bueno, tú todos, ¿no? Queda el de la abuelita, pero como es blanco, aquí te tapará la frente. Y queda un muñequito por sacar. Abuelita.
¿Qué dientes tan grandes tienes? Yo para la Caperucita Roja me tendría que poner las trenzas. ¡Súper Coco! Esto, todo está chorrado, son materiales de obra de teatro, no te lo pierdas, ¿eh? Claro. Pues puedes coger. Súper Coco, sí. Pues puede coger, además lo tiraba Boeing, entonces, porque es volador este Súper Coco. Se lleva un lío con la cámara, que por eso también me lo llevo yo. Eso es genético. Y yo estoy para irme a la playa. No me llevo nunca un sombrero yo. Mira, tengo este. Elmo sabe dónde vivo, bien. Uy. Elmo es un nuevo monstruo más tonto que tengo ahora en el año. Me cae bien. No me acuerdo cuál era yo. No, no es tan conocido, ¿eh? No es tan conocido como Epi Blas. Pues esto está bien, estas cosas. Sí, sí, tú luego le el vídeo cuando termine, cuando lo comparta en Twitch, desde YouTube, a ver si convencemos, porque esto Maros Club tiene que ver, porque vamos. O sea, el nivel de gilipollas estamos llegando. G de gilipollas, ¿ves? Ahí lo pone. Es que en inglés es gurubi o algo así, Coco. No es Coco, no es Coco. Pero claro, aquí era Coco. Pues mira, lo que puedes hacer es de esas obras de teatro que has hecho, acordarte de algún momento y hacer un TikTok de un minuto. Sacar un poquito de sketch de un minuto. TikTok inventado, es... porque eran improvisaciones, todo era inventado. Para improvisar, improviso directamente, ¿no? Claro, pero te coges como idea, pues hoy me voy a poner, por ejemplo, este sombrero y hago... La Caperucita, la abuelita. Depende, ¿cómo se llama la rana Gustavo? Yo sé en algunos países es la rana René, pero en Estados Unidos no sé. Sí, tú tienes la rana Gustavo. Yo me no, yo la rana Gustavo no la tengo. No, tú tienes tu rana. Yo tengo mi rana, está por ahí enterrada abajo, 500 kilos de sombrero. Bueno, échalos, que el suelo está limpio. Aquí no entra nadie. Yo sé en la rana Gustavo en Sudamérica es la rana René, pero no sé en Estados Unidos cómo se llama. Eso, Kermit. Que tiene nombre de mineral que mata a Superman. Mira, te voy a dar una idea. Bueno, después no me hace caso a mí, pero bueno. No, no, es que os habéis empeñado en que haga TikTok. Por ejemplo, tú coges un sombrero de la temática de una obra que habéis hecho. Por ejemplo, la boina era de donde se vive. De los que vivían abajo, de una casa de vecinos. Pues... Haces un minuto hablando de una casa de vecinos. No, es que... Eso va a poner de TikTok. Eso es más sencillo, más rápido. Nada, pues lo hablas rápido. Hacerlo tonto, ya está. Ya está, ya he hecho el TikTok. Pues ya está, ya has hecho un TikTok. Ahora, por ejemplo, se está haciendo de abuelita. No te hace una abuelita, te hace un imbécil. Pero llevas el gorro de abuelita. O con la rueda... Estoy... Si pongo la... Si te imaginas la cabeza al revés, soy una magdalena. No, porque te falta el azúcar. Tendrías que llevar más barba. Haría falta el azúcar de mi roscón. Yo he hecho roscón de Reyes este año, que ha sido un roscón pan. Un pan roscón. Sí. Pues la foto no ha quedado tan mal después que la he visto. Espera, ha quedado un roscón albino, no es del color roscón. La tengo en el móvil. Ha quedado blanco. Está cocido, pero ha quedado blanco. ¿Por qué lo he hecho que se parezca a mí? Porque como yo ya soy albina, el roscón lo he hecho igual. Creo, no sé si... Lo que pasa es que dudo mucho... No lo enseñes, que eso es una vergüenza de roscón para una cocinera. No se ve mucho tampoco, así no era tan mal. No, así se ve mejor. Está sin fruta porque no podían comer. Uno no podía comer, el otro no le gustaba. A mí y tampoco. ¿Veis? Es el roscón que ha hecho mi madre. No sea una mierda, la pantalla del móvil, pero bueno, joder. No hay otra forma de verlo. Sí, sí, yo te lo agradezco mucho. Yo, recién hecho... Está buenísimo, está estaba buenísimo. Bueno, ¿eh? El año que viene igual repito, ya veremos. Pero es complicado, ¿eh? Porque hay que hacer todo y después es que suba 10 minutos. Amasar y que suba 10. Es complicado, es estar atento. Y después, 2 horas. 2 horas esperando que subiese la masa. Yo me compré uno de crema y me sentí estafado. Con el de mi madre te hubieras sentido estafado. Hubieses dicho, vale, está muy bueno. Es un pan con azúcar, pero está bueno. Se parecía bastante al roscón. El sabor sí que tenía sabor al roscón.
Pues te digo una cosa, los ingredientes son tirados de precio, ¿eh? Te recomiendo que respires hondo cuando abras la levadura fresca. Dice, la crema estaba donde yo el dinero, que no había. Pues yo este año me he decidido a hacerlo porque así David no está contaminado, no lleva... Ah, tú sabes lo que debería hacer yo ahora. A la gente le encanta decir, me pongo un bol de nata y meto la cara y me lo como así antes de terminar el directo. Porque ha sobrado un nata de spray que compramos. Ya la gente debería poner, la gente vote, pero solo está Shishio diría, sí, vale. Y ya está, no es democrático, solo vota él. ¿Ya has comido nata esta mañana o era yo para cena? Era ayer por la noche. Ahora sí lleno de cubierta de un cerdo y ya está. Y... Pues si quieres la traigo y te das cerdo. Bueno, contaste la crema y la figurita, no contaste la crema, pero sí la figurita y el haba. A mi mano le metió ni figurita ni haba, eso y así, tío, para comer. Yo te digo que cuando vi los ingredientes, digo, eso está tirado de precio. Además pensé, si se estropea, total pierdo nada. Como no le había hecho mira, nada... Mira, lleva harina. No le había hecho nunca, por eso no lo grabamos. Y como quedó ese color, dijimos, no lo grabamos. Lleva harina... No, además no se puede grabar porque vos te pasas toda una tarde haciendo. Pero hay directos que son toda una tarde. Tú dejas en primera cámara, vamos charlando. Ya han pasado 10 minutos. A ver si la bola crece el doble. Yo sí, pero... Sí. Sí, ¿dónde se lo comió? Nos lo comimos todos. Yo también, que a mí no me gusta el dulce, lo encuentro bueno. Y el año que viene igual repito, que ya me ha dado... Pero vamos, lo tengo apuntado todo, lo vi en YouTube, ¿eh? Pero uno que no fuese masa madre ni nada. Pero sí, tienes que dejar crecer la masa con la levadura y de crece, esa de horno. Y crece. Pero sí que, si no quieres que tengas... O los coges de un supermercado que están más o menos congelados y eso. Según qué pastelerías, claro, David, es muy fácil que se contagie. No tienes la seguridad... Y masas nietas. Sí, masas y nietas. Y escriben un libro, y mi madre te habla de un libro, es una masa. Y el libro se va haciendo grande, que la masa grande se va haciendo grande. Y el libro se llama Donde la masa te lleve. Eso. Esto se llama improvisar. Eso, Donde la masa te lleve, es verdad. Eso se llama... Y yo tengo que llevarle... No, y yo no tengo que negar lo que dice. Escrito por... Susana Roscón. Susana Tamaro. Tamo el roscón. Tamarroscón. Tamarroscón son arrusenco. Tamarroscón. Pues la verdad es que yo siempre he trabajado y nunca me he atrevido a hacerlo, pero este año me he puesto y estaba bien. Sí. Después al horno es poco rato, pero después de casi 2 horas largas, cuando haces el roscón, tienes que esperar. Va a escribir un libro, muy bien. Otra hora y media. JR, sus memorias. Mira que era malo, ¿eh? No, pero no es malo. Ya, el JR era muy malo. Pero era no. De aquellas series que los buenos eran buenísimos y los malos malos. Es malo, lo que pasa es que se junta con taraos como Rafael. Bueno, y de machismo a tope, claro. Dallas era, ¿no? Dallas. También había mujer que... La Channing. Les gustaba que las manteniesen bien. La putada, la Channing. Ángela Channing. ¿Y David? Sí, bueno, haré todo. Era Ángela Channing, la de Sayandaya. O era Falcon Crest, no. Ángela Channing era la mala de Falcon Crest. Y JR salían Dallas. JR era de Dallas, los del petróleo. En V los malos eran los lagartos, no eran las mujeres. Eran los había lagartos. Mujeres, lo que pasa es que todo el mundo se acuerda de la mujer porque estaba muy bien. No, y porque era la que mandaba, había dos que mandaban, la Diana y la rubia, nadie se acuerda cómo se llama, que también mandaba. Diana era malísima, muy mala, y se comía los ratones así. Me encantó esa serie. Mi hijo solo piensa en comer por ahí. Hombre, con la hora es normal, ¿eh? ¿Por qué no has desayunado? Es que él hace, hay comidas que no las hace. Y después cuando come muy rápido, que te quedas... No, dice, pero a ver... ¿Pero has comido? Los días de diálisis sí cago el desayuno. Los días que no tengo diálisis, a veces no tengo mucha hambre por la mañana y me tomo solo un café con leche. En Ojai, que es ligero, porque mi leche es leche condensada. Sí, las raciones de chuches, porque eso eran chuches, claro.
Tú eres de comer lentamente. Pues bueno, con David te aburriría. Sí, no, o sea, me aburriría yo. Yo es que, por ejemplo, en Navidad y Año Nuevo que hemos comido juntos, y digo, pero David, ¿no quieres más? Y después pienso, si ya se lo ha comido todo. Bueno, podría seguir comiendo más. Y mi madre no es que coma lento tampoco. Pero, jolín, yo, alguna vez que habíamos ido solos al chino, no sé qué vez era, que no estaba Esther ni estaba su padre, es que entramos los últimos, nos fuimos los primeros. Y además pedimos... Entre que yo no bebo licor. No me tomo el chupito, no tomo nada de eso. Yo me como los postres. Yo no como postre y me tomo el café mientras... Pero pide dos, ella digo, pide dos, pues ya postre. A total, que va flash a 100 por hora, y habíamos terminado, pues nos vamos. Y tú también ibas rápido, o sea, tampoco... No, yo también como rápido. Entonces ahí los restaurantes súper contentos con nosotros. Pedimos rápido, comemos rápido, pagamos rápido, vaciamos la mesa, adiós ya. Pero ahora hace mucho tiempo que no vamos. No, yo voy a comer fuera ya ahora mismo no. Hay uno aquí cerca nuevo que quiero que vayamos un día. Y a mí me gustaría algún día al del que Rock. Que yo mientras el termo, el monicrome esté suelto, el... Pues ayer decía uno... El Inoscrom. El Hard Rock, eso que es tan rockero, que ponen, a mí porque no me gusta, ponen una hamburguesa con una navaja clavada así. ¿Y tú vives ahí? Nosotros, ahí te llevaría, tía. Allí fuimos a tomar café, pedí una galleta con el café y la chica nos dijo, es que aquí las raciones son americanas. Ah, los bufés libres. Una galleta, digo, el café y una galleta así, y así de gorda. Galleta para basto. Y la chica que vino dice, es que aquí las raciones son como en Estados Unidos. Ese Hard Rock, que Antonio fuimos los dos, estaba, hay guitarras de gente famosa, y se hinchó. No, al bufé libre. No, sí, a un bufé libre. Yo a mí no me entusiasman. Es un tema higiénico, ¿eh? Sí, ¿no? Pero... No me entusiasma por un tema higiénico. A mí sí, porque... Bueno, si vas personas así diferentes, vas a un buffet libre y todo el mundo tiene lo que le parece. Tiene comidas diferentes, que a lo mejor vas a una arrocería o a otro sitio... Oh, no hablas de las arrocerías, por Dios. A mí llévame un italiano. Es caro, sí, el Hard Rock es caro, ¿no? Nosotros solo fuimos a tomar café y era un día especial. Y yo me confundí porque tengo el interés también. Sí, Antonio, tú tomaste tarta de manzana, como la de Estados Unidos, pero era como una tarta entera de aquí. Comimos por ahí, no sé, comimos un bocadillo y yo le dije, quiero tomar un café, quería ir a la Starbucks. Se llama así el Starbucks, el famoso Starbucks, café. Se llama Starbucks, sí. Y yo vi Hard Rock escrito y dije, mira, ese es. Entramos aquí a no tomar es, pero café. Da igual. Total, que entramos y en la puerta hay un mostradorcito. Dice, no, espere, que ahora los acompañará. Yo digo, ay, si esto es un restaurante, venimos solo a café. Dice, es igual. Ahora viene quien les acompaña a una mesa para el café. Y pedimos café, y yo pedí una galleta para acompañar, y Antonio un trocito de tarta. Y bueno, allí tardamos una hora en comerme yo la galleta y la tarta, y sí, es un poco caro, pero solo tomamos café. Claro, es que esto es lógico. Yo si pudiera viajar a Italia, no iría a las zonas turísticas a comer. Pero entramos allí porque yo me confundí. Si fuera a Italia, preguntaría por restaurantes donde se coma bien en Italia a la gente de allí. No me iría a la zona turística. Claro. Es como no eres guiri aquí y te vas al centro a comer paella. Te dan auténtica mierda, no te dan paella. Claro. Y ahora dan la paella de... Además a unos precios de atracador. Pero el Hard Rock es que yo le dije a Antonio, este es el café ese que de América. Y ese era el otro nombre. Y yo, pues, como tengo las neuronas así y él es inglés, vi inglés, digo, ahí es. Y cuando entramos ya nos queríamos ir y dice, no. Ah, con un tour, claro. Yo no voy a viajar a Italia. Pues, busco restaurantes italianos aquí. Antes iba a restaurantes italianos, a pizzerías. Bueno, pues buscamos un sitio para cuando acabe la pandemia. Ya, bueno, pero es que la pandemia... Estaba un virólogo... Sabes que no va a acabar la pandemia, ¿no? Así, entre medias, diciendo que como cuando hubo la gripe española, ¿no?
pues que puede que tardemos 100 años. Y había una chica que dice, ay, por favor, 100 años. Dice, no, siempre como ahora no, pero oye, seguimos teniendo gripe, ¿no? Pues seguiremos teniendo virus. Claro, los virus no desaparecen. Ahora, como ahora, pues no. Tendremos que aprender a convivir y hacer vida normal. Ah, no, no he jugado. ¿Qué era? ¿Un juego italiano? No sé. La Assassin's Creed, no he jugado. Por supuesto, si lo dice, pues será, ¿verdad? Claro, entonces vas y ves por dentro. Ahora está mal ponerse a viajar. Sí, el otra... ¿El Metacron? No, sí, lo le... Ay, Deltacron, creo. O algo así. Sí. Claro, es que el virus va mutando. ¿Cómo se va a morir? El contagioso, que ha mutado también. Mientras va mutando, si es más flojito... ¿O no? Hasta que no esté todo el mundo mundial vacunado, más o menos. ¿Incluido yo COVID? No, este que se encierre en su casa, que tendrá dinero para estar encerrado. Ya habrá sitios que lo dejarán ir. Sí, como Madrid, España. No sé, igual sí. Igual, el presidente de Iretenis, que es un extenista, un capullo, por cierto, ha dicho sí, que tiene, puede venir. Claro. Pues que venga. Que es más peligroso que el Omicron. Bueno, pues nos iremos contagiando. Hasta ya moriremos. ¿Qué carajo? Hay que morirse. La gente no piensa que hay que morirse. Pues sí, lo malo es que te encuentres mal. Por eso el Deltacron, claro. El Deltacron, es que creo lo leí ayer. Pues nada, iremos pasando de uno a otro, de uno a otro. Y no te pienses que todo lo que se está descongelando del Ártico, que se está descongelando mucho, de la Antártida, ¿eh? De la Antártida. Allá hay virus congelados que no sabemos cómo... Son de la prehistoria, ¿no? Claro. No está nuestro organismo preparado. En la tundra o por ahí dice que hay sitios de Rusia que las casas se hunden porque se está descongelando todo. Bueno, el extremo iraní que tampoco... Que se contagien todos y, claro, pues es lo que dice el rebaño, ¿no? Pues mira, ese era el método básicamente casi para cualquier enfermedad, de cierta persona idealizada, un premio Nobel de la Paz, muy famosa, era de Calcuta. Menuda era. Aquí los premios de la paz se reparten. Bueno, en todos los mundos. Yo después de oírlo de un médico, que no voy a decir el nombre ni nada, Pero. Que los premios. Pero, a ver, podemos decir: premios a mejores médicos del mundo en las revistas. No, del mundo no, de España. De España, hay cuatro valencianos. Y uno de ellos, lo conozco yo, es un desastre y de mejor tiene poco. Ahí tiene su brazo como muestra del desastre. Y no, y ya por eso ya son muchas pistas. No, nada más. Y claro, yo digo, es que los premios los reparten como cartas, igual que el premio Planeta, que el año pasado era que se pensaba que era una eso mujer. Eso fue una vergüenza, el premio todo, Planeta fue una vergüenza. Yo a ver que en el libro, el libro que han regalado para todos, pero gasto yo, no este otro. El Papá Noel lo trajo para todos, pero solo lo estoy gastando sí, yo. Sí, Gollum, lo gasta Gollum con su tesoro. Porque voy mi tesoro, ya me he leído... Por Navidad el Papá Noel me trajo uno, que ya lo he leído, me duró 3 días. Ahora está leyendo Antonio, uno de papel. Papá Noel trajo. Pero después vino que escribimos la carta y dice David, vamos a escribir una carta y probamos el electrónico, que lo podemos usar los tres. ¿Cuándo vuelvo con Final Fantasy? A ver... Es lunes, miércoles y viernes, pero mañana no creo que pueda, porque tengo médico. Tenemos, sí, tenemos... Así que supongo el miércoles. Bueno, igual te atreves un día por la tarde, no, a ver qué pasa. No, a lo mejor se me va la pinza y esta tarde, si me aburro, me pongo los Final Fantasy. Tú también tienes médico. Nosotros vamos a primera visita de un hepatólogo de un hospital diferente que acaban de hacer el cambio. Se llama PSED, que es el que trabaja en la... Ah, del PSED, le han todo lo pasado al PSED. Otra gente no, pero el PSED sí le sonará. Total, que la fe está muy nueva y muy bien, pero como ya lo han pasado todo, el PSE, el único problema es de ir con silla y los accesos. Pero el trato ha sido exquisito. Es que te la debería ampliar, de hecho. Pues sí, a ver si te la amplían. Y... Voy a intentar ampliar la baja. Llevo toda... Me llevaré todo el papeleo que tengo... Pero yo creo que no vamos a tener ningún problema. Es que estoy segurísima.
No, el especialista el 12. ¿Qué pasa, Américo? Pues David tiene... ¿Qué tengo? La ecocardio famosa hasta marzo. Que la pidieron en agosto preferente. Después la habían pedido mal. Nos visitó la doctora y no era. Nos lo arregló. Y salió marzo. Y salió marzo preferente. Y espérate que no... Que no me muera antes, ¿no? Que no corten por la pandemia. De momento, el de mañana no han llamado para nada. Doble visita en dos hospitales. Pero el mismo día, si no te tocará ir corriendo de uno a otro. Capaces son, ¿eh? Sí, porque si son hospitales... Si en el mismo hospital no se fijan si tienes diálisis o no... Ah, bueno, en diferentes días. Ah, bueno. Que te lo pasen todo al mismo. Si no, a lo mejor le gusta... Tiene una persona allí que le gusta cómo lo lleva. Ah, bueno, vale. A mí me gusta cómo llevan digestivo la fe, pero... Ah, le toca anular. Total, que funcionamos genial. Ahora veremos. Si tienes un fibroscan dentro de nada, pero tienen en el hospital que ya no te toca, o sea que... Ya nos dirán algo en la visita de mañana. Sí, sí. Yo me llevo el papel, pero si no lo piden, los tengo todos guardados. No doy nada. Pues sí. Nada más del libro, ¿no? Hombre, no. Pues creo... A mí me gustó mucho y no lo vi deprimente. Al contrario, vi una persona que se abría en canal para explicarle a su nieta que estaba sola en el mundo. El... Ya faltaba la expresión abrirse en canal para que no fuera deprimente. Para que supiese de dónde venía y que su vida para adelante. Yo supongo que olvidándose de todo porque cada época es diferente. Pero quería explicarle de qué iba todo porque ella en persona no se atrevía a decirlo. A ver, eso abrirse en canal está bien, ya se hacía durante siglos. Los vikingos lo hacían, abrirse en canal para hacer el águila de sangre. Estaba muy bien. Venía de un rollo de una noche loca. Bueno, de hecho, ella lo explica, que está tan enamoradísima de su amante, pero es incapaz de dejar a su marido. El mayor tiene el que le mantiene el nivel de vida. Claro. Eso lo he vivido yo. Y después la hija también, la nieta es también de una noche loca, de hippie y de amor libre y todo. Pero no se acuerda quién es. Pero no, ella sí que se acuerda. El amante se muere y tiene... Entonces coge una depresión. Ah, es que eso no lo he contado. Que el amante se muere y coge una depresión. Sí, claro. Porque con el amante se escribe, no se ven. Cuando ella va de veraneo a la playa, él va al mismo sitio, sin que se vean, pero va mirando a la niña que es hija suya, y claro, todo eso... Esto que muestro más en el libro. La escritora está muerta también. No sé. No, por si acaso. Tendrá mi edad un poco, tiene menos de mi edad. Nació en los 50 años. Bueno, yo para irse muere todo el mundo. Y como el apuntador, pues no sé. Nació en el año 57. Vale, es muy bien. Sí, está bien, sí. Es un libro de... Claro, aquí explica eso del 68, que es cuando se rompió con la moral antigua y tal, y hubo toda la revolución, que después los revolucionarios se acomodaron igual que antiguamente. Y bueno, se rompió no en todos lados, ¿eh? Pero... El abuelo está también, bien, son los consejos el que... El abuelo ella... también muere, el también, ¿no? Pues el abuelo... A ver, ella está sola, cuando se queda con... Ella está sola porque el abuelo se ha muerto. Se ha muerto. Se ha muerto el amante, se ha muerto el abuelo. Por eso están la abuela y la niña solas. No hemos ido a la familia del perro. ¿Los papás del perro han muerto? No lo sé. ¿El perro y su madre o su abuela? El perro lo crió la madre de la abuela. No. El perro lo crió. ¿Su mamá perra o su abuelita perra? El perro... Estaba con la abuela cuando era niña. No hablo de la abuela. Jugaba mucho con ella. No hablo de la abuela humana. De la familia del perro. Habla de la familia del perro. Muy mal. Bueno, muy bien. Eso quiere decir que mata a la gente, pero no a los animales. Es animalista. Es animalista. Ella quiere mucho a los animales y cuando cae un animalito en su jardín, pues
un ave o algo que tiene la alita rota, los cuida y todo, mucho, mucho. ¿Cuatro muertos llevamos en el libro? Está también, cuida mucho el árbol, que el árbol trae buena energía a las personas. Si llega, pero yo como no tengo un árbol en la terraza para abrazarme... ¿Tienes los trifidos? Sí, bueno, claro, pero no me puedo abrazar. ¿El mayor de la hija también muere? No se sabe quién es. Si son cinco muertos, y hay que llamarlo como el libro sagrado de Egipto, el libro de los muertos. El marido de la hija no se sabe quién es. La abuela no lo sabe y la hija se muere sin decírselo si es que la hija lo sabe. Porque claro, aquello era una vida... ¿La hija tiene hijos? Solo esta niña que cuida a la abuela porque ya se mata en el coche. Entonces no tiene hijos. No, solo tiene esta niña. Y a se ver, muere como... ¿Lee todas las cartas? No, cuando lee las cartas es... ¿Ella tiene hijos? Aún no, es muy joven. Morirán. Damos por muerto, ya llevamos seis. La nieta, cuando vuelve, lee la historia de la familia, la busca, la saluda, los conoce, y entonces se vuelve y empieza su vida. No, el perro Heidi no tiene que ver. No, aquel es que es muy grande. Niebla. Porque el perro es que es muy grande. ¿Qué le pone niebla a un perro? No sé, porque igual nació en un día de niebla. Es una gran pregunta. Y yo también. Ay, lo habéis visto. Ay, el otro día salió en tu cara, me suena. El trozo de aquella haciendo de gnomo. Ah, ya. ¿Qué se puso de ti? Pero dice que Heidi, cuando empieza al principio, es un columpio. Es una cuerda interminable. No se ve. Está del cielo. De algún muerto. Que lo está aguantando. ¿Nieblas? ¿De sí, tu juego? Del Final Fantasy, sí, hay un niebla, sí. Pues será una persona un poco gris, ¿no? Además es un perrito muy mono también. ¿Mm? Un perro que creo que se llama Umbra. Creo que se llama el perro. El perro de Luna Freya. Bueno, te digo, seguramente jugar el miércoles. A no ser que se me vaya la olla y esta tarde o mañana por la tarde tampoco tengo diálisis, mire, por jugar. Me toca más de jugar mañana, a lo mejor juego mañana por la tarde. Ahora, hago de ver la grandísima serie. Mira, vemos series en Netflix, nos gusta, pero también una putísima mierda la misma de serie. Pues la tenemos que terminar. Es un Walking Dead, pero en barato y en cutre. Yo no he visto el Walking Dead, pero ese. No, pero son zombies. Esto. No, pero son zombies chetados. O sea, zombies que corren. O sea, no son... Oh, esos corren. Y hacen ese ruido, bueno, que he hecho yo, no, que lo he hecho mal. Es el ruido que hace mi padre cuando duerme. No, ayer hizo... Él cuando duerme pasa 5 horas con él mismo. Y se va haciendo charlas. Monólogos. Y esas cosas que hace él. Saludo a mi padre que me estará viendo. Y oyendo. Tú no sabes. Mi marido. Hola, ay, Martín, ¿cómo sabes a tu padre que te estará viendo? No. A lo mejor no sí. Lo sé. Ojo, está ahí. Total, tampoco nos da miedo. La serie que estamos viendo, olvídate. Ay, que no vale. ¿Cómo se llama? No lo sé. Ay, yo... No me acuerdo. Ya sé buena. No me acuerdo. Es que hemos visto de muchas clases. Si estabas durmiendo y hablas. Creo que se llama Black Summer, verano negro. Creo que se llama así. No es porque tengan que ser todas las de zombies iguales, pero es que esta es muy rara. No, y además está mal hecha. Además está... Se ve mucho la reacción de las personas. O sea, tienen miedo y... Eso lo hacemos mucho los niños. Los niños ven los espíritus, la gente aún no lo sabe. Los niños sí que ven muertos. Lo que pasa es que, como no les creemos... Pues dirán, la gente así más ñoña dirá, ¡ay, ven angelitos! Ven, sí, como el de... como Misa Negra, como Misa de Medianoche.
¿Cómo confundes una? O sea, es claramente un vampiro con un ángel. Esa me gustó. Les conviene. Esa me gustó. Uy, está buena. Misa de medianoche me gustó. Me gustó bastante. La ese flipán también fue. No está mal como esta, pero la de la Revolución. La de la Revolución Francesa. Dice, vamos a ver una histórica. Joder, ¿qué ponía? De la Revolución Francesa. ¿Qué pone? La Revolución y uno o la bandera francesa. Digo, bueno, pues vamos a ver una serie histórica. Pues era de vampiros. Pues resulta que era de vampiros que se van con... Pero muy bien buscado. Está muy bien buscado. No unos vampiros. Está. Y muy bien hecha. Que son los nobles que... Que le chupan la sangre a... Y tienen la sangre azul. O azul oscura negra. Y son los nobles. Y le chupan la sangre y se comen a los del pueblo. A ver, tiene ahí un doble sentido, bien buscado. Pero se flipan. A ver si tenemos que ver un ángel como lo dice en la Biblia, que son horribles. No sé. No sé cómo son. Pero esa histórica fue una sorpresa ver cómo era, pero estaba bien hecha. Pero esa que estamos viendo ahora no está bien. Estuviera tampoco especialmente bien hecha, ¿eh? Pero no, es muy sorprendente y dice, pero se ha validado ya esto. Pero es que es lo que era de verdad, sangre azul y chupan la sangre al pueblo. Sí, lo hacen literal. Lo que pasa es que lo hacen literal. Sí. ¿Y cómo mueren esos vampiros? Cortándole la cabeza. Que claro, eso también hace un doble sentido. También hace un doble sentido. ¿A la nobleza o tal a la cabeza? ¿Sí? Oye, rima y todo. Con miles de alas y ojos en ellas. Ah, esto lo dice la Biblia de los ángeles. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Y otra vez bienvenido a dos personas que llegan nuevas. Bonjour. ¿Te hablas francés? No, ya no me acuerdo. Bonjour. Bonjour. Y ya está. Yo hablé en corrusenco. No parlé francés. Bonjour y... KST Cast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no sé, ¿y estamos? Bueno, gracias a los dos o las dos o les des por entrar. Mira, don Chicho sabe... Muy bien, Chicho, habla en francés, yo no tengo ni idea. Yo me salgo del rusenco, y no hablo nada. Yo lo aprendí, pues hace... Dile, gracias por la primera vez que se pasa, me diría don Chicho. 40 años. Que tanto no habla. Igual tiene un traductor. Seguramente tiene un traductor. Yo también lo tengo, pero ahora mismo no. Bueno, pues dos personas nuevas que han entrado. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ya, sí, poco a poco es. Es que me choca. Alguien me ha hablado en francés. Me ha chocado, no sé. Somos internacionales. Yo lo aprendí, pero hace muchos años. Somos internacionales. Se me ha ido todo. Han oído hablar de la serie de la Revolución. Claro. La Revolución Vampírica. A ver si va a ser de la Sangre Azul este. No quedó nadie. No. Además, hace poco además colgué en el blog La Libertad. La Libertad, guiando al pueblo. No da poco, pues eso no lo tengo. Que no sea caso que se ande del otro lado y digo, uch. A mí me gusta el francés. Pensando mal, ¿qué cochino eres? Ahí lo harían de otra forma, supongo, en Francia no se hizo francés. Se lo harían de otra manera. Pues no sé si siguen ahí, si han entrado así del pizza. Bueno, han saludado, está bien. Me he dado con la duda de si... Se fueron. Aunque no se nombre, Aziz ayer y Bonjour puede ser árabe. ¿No? Bueno, en Marruecos se habla francés. Por eso digo. Se fueron. Oye, Shisho, ¿tú crees que esto entra así rápido, raros, de pronto? Saludan y se van. ¿Tú crees que son medio trolls o es curiosidad? Que pasan por curiosidad, ven que hay un tarado y ya se van. No, porque tuve que tener más experiencia en Twitch, por si tenías, si me lo podías explicar. Es curiosidad. Bueno, que van haciendo zapping. Como sí, cuando vas zapping. Viendo la tele, pam, pam, pam. Zapping Twitching. Digo, yo no sé. Sí, pues los trolls no pasan y se van. Los trolls entran, dan por saco, te intentan reventar el directo.
Eso lo hacen los troncos realmente. En la opción de podcast están... estarían entrando a ver... Pues joder, ahora nos han pillado hablando normal. Si no llegan a pillar en plena sombrerería. O poniendo las orejas del perro. Bueno, pues mira, si lo quieren ver, pues lo ponen más. Y si no, es que... que yo ya verás. Algún día os regalo la voz y me haré famoso. Sí. Me haré trading tontín. Trading tontín. Yo la verdad, a ver, eso me molaría. Si está arriba de todo en Twitter por haber hecho gilipollas, a mí me gustaría. Claro, es que de arte hemos hablado, de un libro. Y el otro día mostraré cosas del blog, entonces se verá más arte. Pero claro, es que quien conoce mis directos ya sabéis que son... El de esta semana es... La puerta es sugerente. Ah, los relatos. A ver si la semana viene más gente y vemos los microrelatos de esta semana. Pues a lo mejor el domingo no estás tan cansado, lo quieres hacer por la tarde. Depende. No, me va bien esta hora, ¿eh? Sí. Joder, no se me nota. Hombre, claro. Ah, me da solecito, parece este como más feo aún. Pero se me ve. A mí se me ve menos, más blanca. Me he de poner el sombrero. El sombrero. Me he de poner la boina, ¿te la has puesto tú, no? No, no me he puesto la boina. ¿A la francés? ¿Está ahí? A la garzón. ¿De la barría? La de la vitamina D. Así se la ponían las mujeres más liberales. Te falta el cigarro con la... De principio del siglo pasado. Que, no, pero fíjate, hablando del siglo... Eso, y cuando se empezó a cortar el pelo muy corto... Hubo, sí. El retroceso hubo desde los años 20 a los 30. Mm-hmm. Los felices años 20 a la pesadilla de los 30. Sí, porque los 20 era que salían de una guerra y querían... Pasar de todas las 20, barbaridades. Los 20 son mami. Comprarme una poza y quiero bailar Charleston. Mm. Charleston. A ti te era bien, te pones. Yo para escoger gilipollas pongo lo que me ponga. Aquí sí, pues a mí no me, nunca llevo sombreros, no me gusta. ¿A que le quedan bien? Sí, pues eso. Pues tengo uno que me hizo mi madre, imagínate. Tiene percha. De sombrero. Yo percherón, ¿no? La otra vez que me venga, me pondré uno que me hizo mi madre cuando tenía yo 14 o 15 años. No me en la cabeza no me ha engordado de la cabeza. Supongo que me sentará bien. Uno azulito. Ya también tengo percha. Y papada. Te ganó. Porque se pone así a propósito. Tú no. Ponte estilizado, ¿ves? Yo. Mira, se me decía, tienes que ponerte recta. Twitch está loco. ¿Qué le ha pasado a Twitch? Empieza a haberme arrugado de persona ya unos años. Pues imagínate cuando lleves a los míos. A mí se me ahí con la cámara se no se ven arrugas. A mí se me da pavo aquí, ¿eh? Mira, yo ya tengo. Pero a mi edad. ¿Qué quiere decir que el Twitch está loco? ¿Que no va bien? Ay, qué bonito. ¿Filtro belleza? ¿Eso hay? Hombre, claro. ¿En Twitch? No tengo ni idea. Bueno, en Twitch no lo sé. Bueno, pero hay actrices que sí que se lo ponen. Voy a hacer, al despedir el directo, voy a hacer un remix de mezcla de cosas. Ay, voy a ponerme el pack de la gilipollez, que es, creo que como este Sancho se puede hacer. Yo te veo de noche y me cruzo de acera, ¿eh? Si esto fuera... Ostras, sí, pues, sí. ¿Qué? Nada, que no se me parezca. Reggaetón. Yo casi prefiero parecer rapero. Reggaetón. Prefiero parecer rapero. Tuf, 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 tuf. Ya, se me flipo ya. Bueno, ya hemos hablado de 39, ¿tengo hambre? Pues no hay comida hecha. Bueno, pero ahora... Porque estaba aquí. Pero ahora se hace en un momento. No sé ni lo que quieres tú de comer. Cualquier cosa entra por la boca y se va por el culo. Prefiero morir a balazo ese reggaetonero. Es casi de simple. Y aún no puedo, aún no sé si lo podría aún.
¿Rizar el trigo? ¡Ahora! ¡Ahora dime tú! Coño, difícil. Que no tengo percha. Si tengo tres sombreros. Mira, mucho más alto que yo. Si sigas poniendo sombreros, te sales de cámara. Bueno, chicos. ¡Hola, David! Yo no sé poner la voz de Coco. ¡Coco! ¡Hola, yo soy Coco! ¡Soy Super Coco! ¿No sabes poner la voz? ¡Es así! No, la voz la pones tú. Ya, pero he cansado mucho esa yo voz. No sé ¿sabes? Poner la voz. Y tú te pones la voz que te la ganaría. Está ahí, punto. Adiós a todos. Bueno, con eso y un berberecho. A ver cómo le rima. A Sisho no le gusta el reggaetón, a mí tampoco. Bueno, muchas gracias a todas, todos los habéis pasado. Merci para el señor de nombre raro, no me acuerdo. Y nada, nos vemos en el próximo directo. No sé si será mañana por la tarde. En Final Fantasy XV. Y gracias por estar ahí. Qué guapo estoy. Qué bien me observo. Bueno, adiós a todos. Hasta otro día. Buscaré un libro que no sea tan deprimente si vuelvo a hablar del libro. El próximo día no hay libro, hay blog. Bueno, pues entonces ya no hablaré del libro. ¿Qué pone ahí? A ver, en atenderle el próximo día, eso lo sabe traducir tu padre mejor que yo. Sí, pero mi padre lo escribe todo. Hasta el próximo directo, cuídense mucho. Muy bien, gracias, Sisho, gracias. Gracias, me sesioné. Hasta la próxima. Me sesioné. JR. Así tú puedes hacer francesa. Yo ahora en mongolo, que es lo que estoy haciendo. Hasta la próxima. Chao. Se va a Dallas. Chao. Allí no tendrías que pedir la baja.